Un solo dedo. De momento veis que cambia de color. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Tampoco es para tanto, lo he hecho para animaros, pero bueno, no pasa nada. Y ahora, con un dedo, si quieres probar tú, Antonio, puedes escribir lo que quieras encima de este papel de aluminio y después descubriremos cómo de verdad has escrito con un dedo. ¿Quieres probar? Sí. Pongo yo ahora, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Algo cortito. Ya me he perdido. Perfecto. Hemos intuido un poco, pero no se lee nada, de momento. No se lee nada. Pero, sin embargo, si cogemos nuestro compuesto mágico y lo echamos sobre lo que ha escrito don Antonio Galá... A mí no me llame eso. Me da mucho. Ahí estamos. ¡Ah! ¿Veis cómo de repente ¡wow! el mensaje... Esto ha sido porque al pasar el dedo hemos eliminado una mínima capa de aluminio y la reacción que hace con nuestro compuesto, ese aluminio que hemos quitado se convierte en cobre y de repente aparece. Se libera oxígeno, que son estas pompas que veis que están surgiendo. Veo que Pablo quiere escribir algo. Sí, no, porque si ahora escribo ya sale. Sí, encima del líquido, sí. ¿Esto qué es, un árabe? Sí, es que ha escrito doble, porque es Antonio Galá que escribe lo que quiere, Pablo. Ya. Mira, me está saliendo con mano. ¿Hecho nuevo? Echa por esta zona, por allí, donde quieras. Por aquí voy a echar. ¡Qué gracioso! Si es que la ciencia es torrisa. A ver, Pablo, pon algo ahí guay. Pero voy a poner... A ver, ¿qué va a poner Pablo? Fíjate cómo según va pasando el dedo. Claro. ¡Wow! Oye, mola, ¿eh? Ahí está, Galá. ¡Qué guay! Gala y amor. Perfecto. Sí, señor, qué bonito. Y mira cómo queda esto, como un huevo frito negro. Como un huevo frito. Bueno, vamos con la cámara súper lenta. Venga, vamos a ello. Retiramos esta mesa. Porque vamos a ver cómo, gracias a la cámara súper lenta, cosas que el ojo humano no suele captar, porque es imposible, con ella podemos ver... Como por ejemplo lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver un efecto que se llama el efecto calle. Es un efecto el hombre de negro diseñó el traje de Messi. ¿Sí? El efecto calle. Calle. La cosa es la siguiente, pasa con algunos fluidos. Es al coger un fluido y hacerlo caer en chorro, de repente se forma un montoncito, pero llega un momento en el que de repente sale el mismo chorro disparado hacia los lados desde el montoncito que se ha creado abajo. Mira, a lo mejor vamos es que lo allá, veas. Vamos allá. Echa vale, ahí. Hacemos que caiga. Echa ahí un chorro. Aquí. Rectos. Ahora lo van a grabar en cámara súper lenta, para que porque podamos... el ojo humano prácticamente no ve nada. ¿Será el tuyo? No veo cómo sale el chorrillo. Sí que sale, el chorrillo. ¿Sí? ¿Sale el chorrillo? Sí, sale el chorrillo. Sí, qué ahí bonito, sale. ¿Eh? ¿Lo tenemos? Leves chorrillos. Pero ahora lo vamos a ver en cámara. Yo tengo una película que sale cosas así. Sí, sí. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira. ¿Cómo de repente? Tumbadito. Pero bueno, como rebota. ¡Qué barbaridad! Mira. Oh. Me encanta, ¿eh? ¡Ay, qué chorrazo! Una preciosidad. Me siento como mágico. Pero ¿y cómo queda color? Que desconocemos. Pero más todavía, vamos a ver una cosa muy curiosa. Mi favorito. Mi experimento favorito de este año. ¿Qué pasa con los muelles? Porque lo que vamos a hacer es coger este muelle y vamos a dejarle caer perpendicularmente, ¿vale? La cosa es la siguiente, vamos a comprobar, gracias a la cámara súper lenta, que esta parte de aquí, lo que es la parte final del muelle, no se mueve, se queda estática en el aire hasta que la parte de arriba llega a tocar con ella y ya cae todo el conjunto, ¿vale? ¿Qué? Esto pasa porque el centro de masas está en la parte de arriba del muelle, con lo cual, bueno, lo mantiene estático, perfecto. Y vamos allá. ¿Vale? 3, 2, 1. Ahora no lo habéis visto muy bien, pero... Atención a esto, ¿eh? No se mueve la parte de abajo, nada. Claro, porque el centro de masas está es concentrado en la parte la de arriba. Entonces, hasta que el centro de masas, que es el que, aunque afecta la gravedad, no llega pesa, a la abajo... Claro. Pues sí que te lo sabes. A ver, ¿qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué lo tenemos? Wow. ¿De qué? Quiero volver a verlo otra vez, por favor. Mira. Qué bueno. Increíble, ¿eh? Como si queda totalmente quieta la parte de abajo, hasta que la de arriba llega y ya... Un consejo y regresamos con más Antonio Galá. Se llama Quinta Esencia y está lleno de momentos de esos que te dan pellizco. De eso que lo lees y dices,
¿Ahí? No, tanto pellizco, no, no, no os alarméis. La gente acaba un poco morada, pero no de pellizco. ¡Ay, morado como yo! Bueno, bueno, Petangas. ¿Qué? Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz año noche. De feliz Pablo, año, que no te había visto todavía! Gracias. Sí, Antonio, nos tenemos que despedir, pero quiero decirte que esta noche he aprendido, solo por sensación, lo que significa la palabra honor. Es un honor estar a tu lado. Y esta noche, para mí el honor era una cosa, una palabra que la decía, es un honor. Esta noche, de verdad, he sentido lo que es el honor. Es un honor estar contigo. ¡Ale! Muchísimas gracias. Hey, tío Pablo, ¿eh?